Hola amigas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy está lloviendo en Buenos Aires, pero bueno, no se asusten, estoy bien preparado, tengo todo para aguantar. Y la verdad, yo quise hacer un video así cuando llueve en Buenos Aires. Estoy ubicado en Barrio Palermo y voy a caminar por Barrio Palermo y también voy a salir a Recoleta para pasear, mostrar, no sé, parques, arquitectura, lo que sea que voy a tener en el camino, ¿sí? Así que acompáñanme. Arrancamos acá por la avenida principal de esta zona, General Las Heras. Miren qué bella arquitectura de estilo Art Nouveau. Al lado derecho es un famoso jardín botánico en la ciudad de Buenos Aires, homenaje a Carlos Theis. Carlos Theis es un paisajista francés que básicamente estaba en cargo de todos los parques, zonas verdes en la ciudad de Buenos Aires. Miren qué hermosa escuela primaria. Escuela técnica jardinera, justo en el jardín botánico. Y al lado izquierda, miren qué hermosa arquitectura colonial y arquitectura de estilo Art Nouveau. Realmente cuando está lloviendo, ustedes pueden ver otras perspectivas de la ciudad. Así que me parece que este paseo va a estar muy interesante. Avenida Las Heras está bastante ancha y también arbolada. Miren, últimamente pasan varios tormentos por la ciudad de Buenos Aires y caen árboles, ramas. Así que esta es consecuencia de la tormenta que pasó. Paisajes de jardín botánico. Todo es muy hermoso, tranqui por acá. Digamos sus pulmones de Barrio Palermo. Esta parte de la ciudad de Buenos Aires es bastante residencial. Hay muchos edificios así, altos. Lo que me gusta en Buenos Aires es la cantidad de los balcones, ¿sí? Es hermoso tener un balcón así con la vista a jardín botánico. Espectacular. Es un día hermoso también para respirar. Buenos Aires es buen aire. Así que yo disfruto. Hay otra rama, se cayó. Esta es la calle homenaje a República Árabe Siria. En su momento había muchos inmigrantes vinieron de República Siria y Libanón hacia Argentina. Lo que también me gusta en Buenos Aires es los lobbies en edificios. Son muy espaciosos. Hay de todo. Una verdurería, peluquería, restaurantes de café en esquina. Me gustan los balcones de este tipo, con mucho espacio, donde podés poner flores. Cafés así son prácticamente en cada esquina acá. Esta persona en segundo piso está aprovechando su balcón al full, con muchas flores. Y este edificio
de Universidad del Arte, Universidad de Arte Nacional, la calle adoquinada French. Esta es la fachada de Universidad. Hermoso. Y al lado de Universidad, una embajada de país Austria, europea. Bueno, hay varias embajadas en esta zona, entonces es una zona muy tranquila y bien protegida. Estoy para salir al parque Las Heras, una zona verde acá. La gente frecuente hacen deportes, hacen los picnics también cuando no hay lluvia. Esta es la escuela primaria. Me gusta la ubicación de esta escuela. Está en la zona verde. Arquitectura en un barrio residencial. Muy tranqui por acá. Anteriormente, toda esta zona del Parque Las Heras era un cárcel. Así que, zona de cárcel. Y ahora este hermoso parque con canchas de tenis, de vóley, plazoleta para los niños. Miren qué hermosos edificios, torres, Alto Palermo. Mis paisanos rusos me parece que están enamorados de este parque porque los veo muy frecuente acá. Familias. Y bueno, estas las canchas de un club del barrio Marangoni. Marangoni es un famoso jugador de fútbol que estableció esta escuela. Mi hijo también jugaba acá cuando tuve 5 años. Así que es su primer club. Otra calle importante, Avenida Coronel Díaz. Tiene siempre mucho tránsito. En la esquina del parque está ubicada una iglesia parroquia Nuestra Señora de Loreto. Así que una hermosa iglesia. Voy a cruzar la calle. Acá sobre Coronel Díaz hay un sede de Correo Argentino. Edificios rascacielos. En el corazón del barrio está ubicado un shopping, Alto Palermo. Un shopping más grande de la zona. Acá se puede encontrar todo. Ropa de marca. Comer también. Es un shopping de 3 pisos. Hay también food court para comer. Hoy es el día muy intercambiable. Llueve, no llueve. Ahora parece que otra vez va a llover. Estoy en intersección de Coronel Díaz y Avenida Santa Fe.
avenida arterie principal în la zona Santa Fe, care este bastante amplă și arbolată. Mucho tránsito vehicular y tránsito peatonal. Los porteños residentes de Buenos Aires les gusta esta calle para hacer shopping. Hay un montón de tiendas de ropa, también chiquitos boutiques como esta. Entonces los porteños vienen acá para buscar ofertas y buscar variedad, no solamente ropa de marca, la ropa de productores locales, como esta, por ejemplo, o esta. Avenida Santa Fe es una avenida comercial, digamos, hay de todo. Varios negocios chiquitos, familiares. Algunos llaman Avenida Santa Fe es como eje de Barrio Norte. Barrio Norte que no existe realmente. Por abajo de Avenida Santa Fe pasa línea subte de línea D. Quiero mostrarles vista panorámica de esta intersección calle Agüero y Santa Fe. Barrio Norte se llama porque en la época de fiebre amarilla, cuando agarró la ciudad de Buenos Aires esta enfermedad, esta parte de la ciudad era parte más norte, por eso se llama Barrio Norte, pero barrio como tal no existe. Tiene composición de barrio Recoleta y Palermo. Estoy caminando por adentro de barrio Recoleta, así que esta es la zona residencial. Uno de los barrios que más parezca como París, por eso a veces dicen París de América Latina. Buenos Aires. Esta es la zona residencial de Barrio Recoleta. Un supermercado Carrefour. Acá sobre la calle Biruzzi y Austria. Un torre me parece que más grande de esta zona es Torre Deco. Algo impresionante, en la verdad. Edificio muy sólido, alto. Argentina, un país de los inmigrantes. Así que esta calle recién se mostraba embajada de Austria. Ahora esta es la calle de Austria. Homenaje de inmigración austriaca a Argentina. Yo no sé qué pasa, pero la ciudad de Buenos Aires últimamente es la víctima de tormentas. Y por último, me gustaría mostrarles una joya oculta en Barrio Recoleta. Es una calle pequeña, peatonal, muy pintoresca, adoquinada. El famoso Paseo Bolini. La calle está muy amada por la gente artística. La calle con edificios pequeños, con fachadas de estilo francés. Muy pintoresca. La calle. Miren qué hermoso. Acá te dan clases de baile. Tiene sus encantos arquitectónicos. Con variedad de
restaurantes. Este es Taco Box mexicano. Panadería. En la verdad, muy interesante la calle. También cuando ustedes pasan por la noche, pueden ver este hermoso restaurante, La Dama de Balini. Acá a la noche tocan música de tango. Es un lugar para conocer, para escuchar la música y comer una rica cena. Así que amigos, es más o menos todo donde yo quise caminar hoy, mostrando dos barrios. Sí, esperaba un poco más lluvia, en la verdad era muy bueno al principio, pero después se aclaró todo. Así que Buenos Aires es una ciudad donde el clima puede cambiar bastante rápido, ¿sí? Pero bueno, espero que les gustaron este video y nos vemos pronto, ¿sí? Chao, hasta luego.